nos trasladamos al Humedal Petrel para conocer el trabajo de Carolina, que tiene un proyecto que se llama Pajareando por Pichilemu. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, ¿y tú? Bien, muy contenta de tenerte en el programa. Gracias. Me llamó mucho la atención tu trabajo, así que quise invitarte. Cuéntame un poquito sobre ti y la relación primero con la fotografía, para conocerte un ratito. Yo estudié fotografía en la Universidad de Chile, soy licenciada en artes, con mención en fotografía. Y toda la vida saqué fotos de paisajes, de surf, de eventos también. Pero la verdad nunca me dediqué a la fotografía de aves. Eso nació por casualidad en febrero del 2022, cuando llegaron los flamencos acá. ¡Wow! ¿Y tu proyecto Pajareando por Pichilemu, qué es, para que la gente pueda saber? Es una agrupación, un grupo de amigos que nos dedicamos a hacer educación ambiental y en especial a enseñarle a la gente los nombres de las aves que podemos ver en los humedales de Pichilemu. Dentro de esa investigación, ¿cuáles son las aves que te ha tocado como investigar o descubrir en estos procesos de registro? Nosotros nos estamos centrando en este minuto en los cisnes, cisne coscoroba, guala, garza chica, garza grande, garza cuca, garza boyera, que descubrimos ahora que también se puede decir bueyera, porque tiene una relación con los bueyes. Y también, yo me dediqué mucho tiempo a ver a los flamencos. Estuve como 3 meses, todos los días, persiguiendo a los flamencos. Y estas aves, para conocer un poquito más y nuestros espectadores, ¿son migratorias? ¿Siempre están en este lugar? Cuéntanos un poquito más. Los flamencos son migratorios. Llegaron el 2022, llegaron el 8 de febrero y se fueron el 8 de mayo. Estuvieron 3 meses acá. ¿Y por qué detenerte en las aves? No lo sé. ¿Te nació nomás? Nació, fue algo que nació nomás. Porque hay unas capturas acá que quiero mostrar. De verdad, verdaderamente súper impactante de las especies que habla Carolina. Cuando yo llegué a Pichilemu me impresionó que esto era un desagüe. Uh-huh. Llegaban todos los alcantarillados de Pichilemu acá y casi no había aves. Pero los chicos, yo trabajaba en el liceo en esa época, hacía clases y me decían que ellos habían visto aves, que aquí habían paseos en bote antes. Ellos me contaron todo lo que alguna vez sus abuelos les contaron. Y yo siempre decía, pero ¿cómo llegaron a esto? ¿Cómo? No me cabía en la cabeza. Y siempre soñaba con que un día esto estuviera limpio y lleno de aves y todo. Bueno, y llegó el terremoto, con eso llegó el tsunami. Sí. Y por arte de magia se limpió todo y llegaron las aves de vuelta. Así que fue, la naturaleza dándonos lecciones, como siempre. Y estas guías que yo tengo acá, ¿cómo nacieron? Esta guía la conocimos por casualidad. ¿Vamos a mostrarla aquí? Sí, la de Petrel, que hicieron unos también ex profesores del colegio Charlie, que se llaman Carolina y... ¡Ay! Se me olvida el nombre del... Ya, no recuerdo, porque Marcelo, que son unos secos, saben mucho de aves. Ellos la hicieron con alumnos del Charlie. Y la encontré tan linda, pero la conocí por el bajel, por la agrupación que está protegiendo el bajel, protejamos el bajel. Ellos nos invitaron a hacer un avistamiento y ahí yo aluciné y conocí la guía. Y cuando vi que unos niños con un profesor podían hacer algo tan lindo, yo dije, ¿y por qué nosotros no hacemos lo mismo? Exacto. Con otro humedal? Hicimos lo mismo con el ancho. Ya, ¿y ese proceso cuánto tomó dentro de la investigación de primero registrar, sí, luego llevar al papel y también... ¿Tu guía tiene información anexa, como acá dice, ¿sabías qué? No, mi guía son solamente aves, la foto y el nombre. Es lo más simple, porque nosotros realmente vamos a lo más básico. Pero, porque nos dimos cuenta acá a veces que pasaba gente y decía, mamá, mira el ganso. Y era como, ¿dónde hay un ganso? Y se referían al cisne coscoroba. Entonces nos dimos cuenta que era tanta la necesidad de saber que dijimos lo más básico, nombre común, ni siquiera nombre científico, la foto y el nombre común, que sea algo muy visual y que lo memoricen de solo mirarlo. ¿Cómo va este proceso medio aventurero, sí, de capturar, cierto, y decir como ya, esta sí, esta me gustó? Sí. ¿Cómo se vive ese proceso? La verdad que no sé, algo súper personal, no te lo podría decir en palabras, pero de repente uno dice, esta es la foto que andaba buscando, y esa es. Pero hay que cuesta mucho llegar a esa foto, sí. ¿Cómo cuánto rato te tardas, por ejemplo, en ese proceso de venir acá, de recorrer? ¿Cómo es ese proceso de capturar? Sí, yo estoy horas. ¿Horas? Sí, mañana entera estoy acá.
Sí. ¿Qué es lo que más destacarías de este humedal y qué crees que falta? Lo que destacaría, la variedad de especies es maravillosa. Estaba revisando mis registros de eBird, que es una aplicación digital científica a nivel mundial. Yo tengo registradas más o menos 55 diferentes especies, wow, pero sé que hay gente que ha visto más de 100. Nos encontramos entonces con Connie, quien también es parte de este grupo investigativo Pajareando por Pichilemu. Connie, ¿me puedes contar qué tenemos acá? Esta es la ruleta de las aves, que es un juego donde al girar la ruleta cae en alguno de estos colores. Ya, ¿y qué pasa? Y tenemos papelitos donde cada uno de estos colores corresponde a los colores. A ver, ¿puedo jugar yo? Sí, sí, por supuesto. A ver, vamos a probar. Ya, amarillo. El amarillo. Y ese es el juego, que en cada papelito hay una pregunta. Ajá, yo le hago la pregunta y usted me la responde. A ver. Entonces, tiene que nombrarme, por favor, tres aves que empiecen con P. Pero de aquí, de esto me da. Y puede mirar la foto. De acá. Ajá. Bueno, me imagino que debe haber alguna especie de pato. ¿Sí? Ya, sí, ¿cuál? No, especies no. Soy pichilemina toda la vida, eso quiere decir que es muy necesario este trabajo. A ver, ¿qué más? ¿Pilpilén? ¿Sí? Ya, podría sí, haber sí. Un pilpilén. Y acá, solo porque me soplaron en esta imagen, pidén. Sí, está muy bien. Oye, muy interesante el juego, porque la verdad, yo que nací acá, no tengo idea, y es súper importante como... Y qué bonito que las nuevas generaciones se estén vinculando con algo tan necesario que primero es el cuidado del medio ambiente y segundo, la educación ambiental a través de esta actividad. ¡Cosme! ¡Ganó el sticker! ¡Oh! ¡Ese es el juego! Ahora nos vamos a trasladar a otro humedal. Cuéntanos cuál humedal y Ancho. ¿Por qué nos vamos a trasladar allá? Vamos a ir al Ancho porque es donde partió toda nuestra investigación y donde hicimos la mayoría de estas fotos es en el humedal El Ancho. Acabamos de llegar al humedal El Ancho, un humedal además que está en proceso para ser un humedal protegido urbano. Cuéntame, ¿por qué vinimos para acá, Caro? Lo que pasa es que con Connie estamos haciendo una investigación de este humedal acerca de las aves que anidan acá y se reproducen. Y el año pasado vimos tres aves, el cisne coscoroba, el wala y la tagua común, que se reprodujeron. Y pensábamos que este año iba a pasar lo mismo, pero por las lluvias, subió el nivel del agua, los fuertes vientos y todo, se retrasó. Y lo único que hemos encontrado en este minuto es una pareja de un cisne coscoroba que están anidando, acá, justo por acá atrás. ¿Ustedes van a ir a un...? Congreso. A un congreso. Sí. Cuéntame un poquito sobre eso, quiénes van, cómo fue, las invitaron, postularon. Sí, postulamos una investigación, Explora, que se hace en todos los colegios. Y quedamos, hicimos un grupo de un profesor, que sería yo, y tres alumnas, que son dos de séptimo y una de octavo, y hemos estado yendo a Marchihue, a unas actividades que hay que ir siempre, y ahora toca el congreso el 23 de noviembre, tenemos que ir a Marchihue a exponer nuestros resultados de la investigación. Hacer un llamado también y aprovechar este espacio, Carolina, de conversar contigo, de tu investigación, de regalarnos también este lugar natural, hermoso, que esperamos que sí sea protegido porque es necesario. El recorrido que hemos hecho ha sido hermoso por la diversidad que hay, tanto de aves, de naturaleza, de flora, de especies nativas que van quedando algunas, pero lo que también hemos encontrado es residuos de basura, por supuesto por el ser humano. Vamos a recorrer un poquito con la cámara y con la Caro algunas cosas que hemos encontrado. Terrible, la verdad, porque nosotras hacemos avistamiento todos los martes en la tarde y cuando vamos recogemos un poco de basura, lo que podemos, son tres niñas, y a la otra semana hay más basura, o sea, es increíble, o sea, es un cuento de nunca acabar.
es que la gente va a tomar, hay muchas botellas de cerveza, de vino, de pisco, latas. Es increíble, la gente va a puro tomar, en la noche se me ocurre que toman y dejan todo ahí. Pero esto ya es otro tema porque aquí vienen a tirar basura, como si fuera un basural. Entonces esto es lo increíble. ¿Quién se da el trabajo de venir a este lugar a tirar la basura de su casa? Hemos encontrado colchones, hemos encontrado lavadora, centrífuga. Entonces les queremos pedir que por favor el cuidado se replique, que también repliquen esta nota para que estas situaciones como las que acabamos de ver no se repliquen. Caro, ¿algún mensaje a la comunidad? Sí, a proteger los humedales, ahora que está tan de moda el FIU, el 7 colores se ve acá, nosotros lo hemos fotografiado. Y lo mismo, este tema de la basura va a dar al lugar donde vive FIU. Entonces, si estamos en toda esta fiebre de FIU, por favor, cuidemos los humedales, no tiremos la basura acá. Es increíble que se den el trabajo de venir a dejar la basura de su casa a la quebrada de un humedal, siendo que el camión de la basura pasa por la esquina de su casa, no tiene sentido. Bueno, con esta invitación a cuidarnos, a cuidar el entorno, con tu trabajo, Caro, yo te quiero agradecer. Gracias. Por ser parte de Hola Hola. Me interesó mucho tu trabajo. Espero que sigas replicando, uh-huh, investigando y también sembrando, sobre todo en las chiquillas que son las nuevas generaciones. Exacto. Este cuidado y esta investigación. Te agradezco mucho por estar. Vamos a dejar ahí un saludito. Gracias a la camarita. Y seguimos en Hola Hola con más emprendedores y más sorpresas. Emprendedora Carolina con Classic. Cuéntame, Carolina, ¿de qué se trata tu marca? Mira, primero que todo, Classic está pensado en el estilo clásico hawaiano retro y se basa, o lo primero que trabajo son las tablas de equilibrio que pueden ver aquí atrás. La tabla de equilibrio consiste en un roller con cinta antideslizante y una tabla encima, que en mi caso la trabajo vitrificada, barnizada, y la idea es que sea una tabla linda que puedas colgar si no la ocupa y que no quede ahí tirada. Oye, permiso, vamos a mostrar, sí, claro, aquí, vamos a mostrar aquí un poquito su trabajo. ¿Qué diversidad encontramos en Classic? Hay a veces algún uso de la veta natural de la madera, como en este caso. También tenemos los colores tierra, siempre con ese estilo lineal. También uso del amarillo. Todo este trabajo decorativo nació a partir de las tablas de equilibrio que la gente le gustaba y quería colgarle, quería tener algo de eso que lo recordara Pichilemu y la playa y todo lo que es estar acá. ¿Y por qué elegir la inspiración del surf? ¿Por qué no? Es que a mí me encantan las tablas, estuve un tiempo haciendo longboard, me meto al agua también, claro que aquí me va mucho mejor, pero hago lo que puedo, me encanta. Buenísimo. ¿Y cuáles son tus redes sociales para seguirte, para que la gente pueda preguntarte quizás algún pedido especial? Ningún problema. De hecho, la mitad de mi trabajo es como pedido especial. Puedo personalizar con algún nombre o para empresas, regalos corporativos, ese tipo de cosas. Me pueden encontrar en classicboards.cl, en Instagram por el momento, pronto el sitio web ahí funcionando. Bueno, los dejamos invitados entonces a revisar el Instagram, a atreverse aquí con el equilibrio. Voy a ver si sí puedo, ¿ah? ¿Eh? Sí, me voy a arriesgar. Sí, vamos. ¿Me podría enseñar un poquito? No hay problema. Ya. A ver.
través del ciclismo quisimos ver un nuevo panorama. Y me encontré con Nicolás de Pichi Trips. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido a Hola Hola. Hola, bien, gracias. Aquí estamos preparándonos para hacer el tour del patrimonio costero por Pichilemu. Oye, Nicolás, cuéntanos antes de comenzar, ¿cómo se crea Pichi Trips? Bueno, Pichi Trips se funda en base a una idea de mi profesión. Yo soy administrador en ecoturismo y quería desde hace un tiempo hacer un tour operador que pusiera en valor el patrimonio que hay acá en este lugar. Y se originó por la junta de un par de compañeros que fundamos la empresa. Súper, entonces ahora vamos a hacer, ¿qué tour? El tour que vamos a realizar se llama el Pichilemu por el patrimonio costero. Consta de una vuelta en donde vamos a recorrer principalmente las playas principal y la playa de Infiernillo, haciendo diferentes paradas, por ejemplo, por la Laguna Petrel, el Paseo de la Puntilla. Pasamos también por las roquerías de Infiernillo y llegamos hasta el Mirador Rapa Nui. Entonces, ¿vamos a ver de qué se trata? Acabamos de llegar a un sector de la playa. Yo quisiera saber qué va a conocer el turista en este tour. ¿Dónde estamos, por ejemplo? Ya, mira, ahora en este momento estamos en una parte de las inmediaciones de la playa Infiernillo. ¿Ya? Es una de las cuatro playas que hay acá en Pichilemu principales. Una que pertenece a un sector que también tiene el nombre de Infiernillo, o la playa se llama La Caletilla. Y bueno, aquí hay una como linda postal. Se puede ver al atardecer. Tiene plantas como originales como la doca, por ejemplo, y ahí se hacen como unas dunas también muy, muy lindas, muy ricas, que están bonitas de conocer. En este sector del barrio Infiernillo nosotros pedaleamos y llegamos hasta el Mirador Rapa Nui, y entre medio hay un roquerío en donde se originan unas zonas de subducción que están expuestas. Eso es como un fenómeno muy interesante, y que vienen, por ejemplo, universidades, estudiantes a conocer el lugar. Eso es, pues, principalmente un sector residencial, hay algunos bares, entonces como cuando vamos pasando por los lugares vamos mostrando esos sitios. Excelente. Para el turista. Este tour no solo permite apreciar lo hermoso que es Pichilemu, sino también, gracias a ti, vamos a conocer un poquito de la historia. Cuéntame un poquito para qué edades tú recomiendas, cuántos tours existen, cuéntanos por favor. Ya, bueno, las bicicletas, que es uno de los tours que nosotros ofrecemos. Tenemos cuatro rutas, dos city, uno más corto y para todo público, que pueden ir adultos, incluso mayores, porque es muy, muy cortito, que es el que nosotros vamos a hacer hoy día, pero también hacemos uno que se extiende hacia Punta de Lobo, donde también pueden observar la playa de allá y la gente que hace el surf, que es muy reconocido. Y además de eso hacemos dos travesías más en bicicleta, uno que va hacia la zona del Cahuil, de la ruta como de la Salsa se conoce, y vamos por Barranca, pedaleamos por esos sectores, y otro que vamos hacia un lugar como histórico, que era cuando ocurría el fenómeno del tren hacia Pichilemu, por el ramal, que ahí vamos hacia el túnel del Árbol, que ese es otra travesía, y esa es más para un público que le gusta más la bicicleta porque es más extensa. Que tenga un poquito más de resistencia, por ejemplo. Claro, exactamente. Tú mencionaste que esto es uno de los servicios que ofrece Pichi Trips. Claro. ¿Qué más ofrece Pichi Trips? Pichi Trips es un tour operador en tres servicios, que son bicicleta, trekking y tour en van. Pero además de eso, hacemos de agencia de turismo con otros operadores que, por ejemplo, vamos a hacer kayak o SUP al estero Nilahue. También ofrecemos cabalgata en Pangal, actividades como visitar cervecería o visitar viñedo. Y todos esos lugares van siendo como lo que embellece Pichilemu, porque están los alrededores. Y esos son nueve servicios que ofrecemos como agencia tour operadora. Entonces, nueve servicios, tour, historia y además conocer un poquito de los locales que tiene Pichilemu. Vamos a seguir en esta ruta para seguir conociendo el trabajo de Pichi Trips. Nicolás, cuéntanos un poquito cómo ha avanzado este proyecto personal desde la idea a la realización hasta hoy. Ya, mira, Pichi Trips es una empresa relativamente nueva. Partimos el año pasado con los tours, entonces esta es nuestra segunda temporada, y actualmente nos financiamos con un capital semilla.
Entonces, desde una idea muy en una estructura canvas, algo muy como de plan, ahora se está concretando y ha estado muy bien porque hemos conseguido conseguir, por ejemplo, giras de estudio que están interesadas en hacer las actividades con nosotros, además de los tours como individuales, estos tours grupales. ¿Qué beneficios tiene realizar este tour? ¿Qué beneficios tiene para, por ejemplo, los colegios que quizás quieren contactarte, o quizás el turista, o quizás el pichilemino también, que quiere hacer esta experiencia? La verdad que hartos beneficios, o sea, de partida la posibilidad de salir, de interactuar con la naturaleza, en actividades de deporte aventura o outdoor, da muchos beneficios por el contacto con la luz solar, con el ejercicio, pero además de ello nosotros queremos que nuestra experiencia sea divertida, asombrosa y tenga conocimiento. Esa es como la idea de Pichi Trips, ese es nuestro eslogan. Entonces usted que nos visita, que viene a Pichilemu, no se puede perder este gran panorama. Y además, Nicolás va a regalar, Nico, cuenta ahí, ya. ¿Cuál es el concurso que tenemos? Sí, mira, vamos a hacer un concurso en el que usted debe etiquetear a un compañero o dos compañeras y colocar en Instagram de nosotros, que es Tour Pichi Trips. Y vamos a sortear esta bicicleta hasta Punta de Lobos, que es un mediodía de bicicleta. Y volveremos acá a pasar a una cervecería a conseguir un shop para que conozcan la cervecería Calapella. Oye, tremendo, imagínense un tour gratuito, conocer Punta de Lobos, conocer parte de la historia y finalizar con un rico shop. Tú sigue las redes de Pichitrip y de Pichilemu TV y nos vemos en el próximo programa de Hola a Hola, aquí por Pichilemu TV.